Malcolm el de medio fue una de las mejores series de comedia de la historia, que marcó la década de los 2000. Y así como la serie, Frankie Muniz, su protagonista, se convirtió en la voz de una generación y en un icono de aquella década. Frankie contaba a través de su personaje las peripecias y locuras que pasaba con su familia, familia con la que muchos nos llegamos a identificar en algún punto o con algún personaje, y que nos dejó momentos que hoy en día seguimos recordando con mucha nostalgia. No se molestarían en hacerlo prohibido si no hubiera algo divertido del otro lado. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero a pesar de esto y de que la fama de su protagonista creció enormemente, después de finalizar la serie el actor simplemente desapareció de los reflectores y poco se supo de él después. Si quieres saber qué pasó con el protagonista de Malcolm, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. En su momento Frankie Muniz estaba en la cima de su carrera y muchos soñaban con poder tener su vida y la suerte del actor. Y además era uno de los actores juveniles más famosos y reconocidos de la televisión, y muchos le auguraban una próspera carrera en el cine. Sin embargo, luego del final de la serie, en el año 2006, el actor solo pudo obtener un par de papeles en el cine, siendo el más reconocido como el agente Cody Banks en la película del mismo nombre. Y poco después de hacer dicha película, tomó la decisión de retirarse y cambiar de carrera para dedicarse más a la música y a ser piloto de carreras, firmando un contrato con BMW. Y así durante varios años Frankie disfrutó de una nueva vida, alejada de las cámaras. Pero un desafortunado evento cambiará su vida para siempre. En el año 2012 y con tan solo 26 años, Frankie sufrió un derrame cerebral mientras estaba en su casa y tuvo que ser llevado al hospital de urgencia. Ahí el actor sufrió una serie de convulsiones y ataques y por poco pierde la vida. Pero sin embargo, y sorprendentemente, el joven Frankie pudo recuperarse meses después, pero este ataque tendría un alto costo en su cerebro. Tiempo después del ataque, Frankie notó que había recuerdos que se habían borrado de su mente, entre ellos sobre su tiempo en la serie, como si alguien lo hubiera quitado de su mente, y lo que quedaron pues son solo fragmentos incompletos, que a veces le eran difícil de comprender, y que provocaban que el actor tuviera una gran confusión. Así lo narra Frankie. La gente piensa que mis mejores momentos fueron en la serie Malcolm, porque fue donde pude cumplir muchos de mis sueños y hacer lo que quería, pero la verdad es que no recuerdo mucho de eso. Creo que casi parece que no era yo, realmente no tengo recuerdos de estar en la serie, mi memoria de estar en la ficción es de ver los episodios nada más, y así es como funciona mi cerebro ahora. Pero lejos de frustrarse, el actor decidió aceptar que esta era la nueva forma en que su mente funcionaba, y decidió seguir con su vida sin enfocarse demasiado en lo que perdió. Actualmente Frankie tiene un negocio en el que se especializa en aceites orgánicos y vinagres balsámicos. Quiero ser el rey del aceite en Estados Unidos, dijo el actor alguna vez. Por otro lado, siempre tiene a mano los capítulos de Malcolm el de medio, para recordar que en un punto apareció en una de las comedias más famosas de la televisión, y que fue el ídolo de millones de niños y adolescentes, que habían dado lo que fuera por tener una aventura con Malcolm. Si el video te gustó, no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. Lo siento, lo que esperan es que sea el mejor presidente en la historia de Estados Unidos. Solo mírame a los ojos y dime que no puedes hacerlo.